El colorido Xochimilco también tiene un lado oscuro, en la isla de las muñecas. En la década de los 50, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla, en los que eran los terrenos de Julián Santana. Se dice que al poco tiempo, Julián comenzó a soñar con la niña, a la vez que oía gritos y llantos en los alrededores de la isla. A los días, Julián encontró una muñeca donde la niña se ahogó. Se dice que la muñeca era de ella. Entonces decidió protegerse a él y a la isla colgando muñecas de todo tipo y tamaño por todas partes. Así formó una colección de más de 1500 muñecas, todas abandonadas, por lo que su imagen da aún más miedo. En 2001, mientras Julián se encontraba pescando con su sobrino, le confesó que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hace mucho tiempo. Su sobrino fue a revisar el ganado y cuando regresó encontró a su tío muerto flotando en el agua. Se dice que la muerte, vestida de sirena, fue a llevárselo. La autopsia reveló que fue a causa de un infarto. Desde entonces, la isla tomó nombre como la Isla de las Muñecas y se convirtió en un lugar turístico. Los visitantes afirman sentir un aire de brujería, pues parece que las muñecas giran su cabeza y los siguen con la mirada. Puedes visitar la isla de noche o de día, ¿te atreves? Yo soy Annie Ponce, aquí en Sustan. No olvides darle like a este video, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.